Rosemary Tapia, escritora con 27 novelas publicadas, promotora de la lectura, que el mes de enero cumplimos 22 años del programa sociocultural Siembra de Lectores. El tema que les voy a desarrollar es cómo crear conciencia a través de la narrativa de la importancia de la inclusión en nuestro sistema educativo. La inclusión educativa representa el compromiso de asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus habilidades, necesidades, características individuales, accedan a una educación de calidad pertinente dentro de un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso. La atención de la diversidad en las aulas requiere una serie de propuestas curriculares con ajustes adecuados, adaptables al entorno escolar para satisfacer las necesidades de cada alumno. La inclusión es un pilar fundamental para el bienestar y el progreso de una sociedad en todos sus ámbitos: económico, político, social y cultural. Un elevado nivel de inclusión social conlleva un costo significativo para la sociedad, impactando no solo a quienes lo experimentan directamente. Es esencial promover el respeto en el entorno escolar, trascendiendo las diferencias culturales, lingüísticas, de género o discapacidad, con el fin de prevenir prejuicios y estereotipos que puedan afectar el desarrollo individual y colectivo. La educación inclusiva implica un modelo de escuela en que en tanto profesores, estudiantes, padres participen activamente, cultivando un sentido de comunidad que trasciende las diferencias individuales, ya sea de capacidades culturales, étnicas o religiosas. Se establece un entorno donde se atienden las diferencias y se garantizan los apoyos necesarios para los grupos o individuos más vulnerables. Una de las principales ventajas de la inclusión educativa es que al fomentar la aceptación y el respeto hacia los niños con discapacidades, se promueve también la cohesión social, se mejora el entendimiento y la convivencia entre los miembros de la sociedad. Para cultivar la habilidad de inclusión es necesario que las personas desarrollen una serie de valores fundamentales que son esenciales para ser líderes o profesionales inclusivos. Humildad, reconocimiento de la propia vulnerabilidad, empatía, capacidad para entender y compartir los sentimientos de los demás, colaboración, trabajo en conjunto y convivencia amistosa, valentía, determinación y firmeza en la defensa de la inclusión, respeto, reconocimiento y consideración hacia las diferencias individuales, tolerancia, aceptación y comprensión de la diversidad en toda su forma. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes una narrativa poderosa que trasciende las fronteras de la adversidad y pinta un vívido cuadro de esperanza y resiliencia. La historia que les presento es de tres distintos personajes entrelazados, cada uno enfrentado a su propio desafío, únicos. Y en última instancia, el poder transformador del amor, la determinación y la redención. Nuestro primer protagonista es Mario, un niño, un joven, que lidia con las complejidades del Asperger, una forma de autismo. El viaje de Mario nos sumerge en las complejidades de la discapacidad social, destacando el coraje necesario para navegar en un mundo que a menudo malinterpreta a quienes son diferentes. Carlota, otro personaje que ha soportado el inmenso dolor de perder a su único hijo, y en lo más profundo de su tristeza se cruza con Mario.
una conexión inusual y única se convierte en una línea de vida, ofreciéndole la sanación para sus heridas más profundas. A través de su amor y aceptación inquebrantable, Carlota construye un puente de compasión allanando el camino para la inclusión y el crecimiento de Mari. La tercera nos presenta a Denise, víctima del acoso laboral, y soportó años de humillación, hostigamiento, falta de respeto. Su vida fue una batalla implacable en un campo minado por la corrupción, la traición y el engaño. Sin embargo, en la búsqueda de la autogestión la llevó donde Mari, una persona excepcional, a pesar de su propia discapacidad social. Forjan caminos hacia el éxito. La redención de Denise lleva a través del regalo de la amistad y el consuelo de su amistad con Carlota. El arco iris sobre el pantano es la novela donde todos estos personajes se encuentran. Un relato de esperanza, de triunfo, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros persiste las oportunidades de luz y cambio. En medio de sus respectivas adversidades, estos tres personajes convergen en el pantano de la vida, donde los desafíos parecen insuperables. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando el arco iris brilla con mayor intensidad, gracias a la fe inquebrantable, a la buena voluntad, a la solidaridad y a sus notables capacidades para reconocer errores y brindar perdón. Esta historia sirve como faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que se encuentren en los pantanos de la adversidad. Nos anima a alzar la mirada hacia el horizonte, donde el arco iris de la esperanza aguarda. El arco iris sobre el pantano nos enseña que la determinación y el amor pueden vencer cualquier obstáculo que la vida ponga en nuestro camino. Así que los insto a sumergirse en las páginas de esta cautivadora novela. Permitan que sus palabras resuenen en sus corazones y recuerden que frente a la adversidad siempre hay una oportunidad para la luz de la esperanza y el poder del cambio. En esta charla sobre inclusión, tengo que hablarles de otra novela, Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying. El poder de la prevención y la transformación en Un grito desde el silencio nos muestra cómo en el mundo del acoso, del bullying, pervive el faro de esperanza y la acción de los espectadores que muchas veces callan como la víctima por miedo. El acoso ha sido el flagelo que ha carcomido los cimientos de nuestra sociedad, afectando a las víctimas, a los agresores y también a los espectadores. En el entorno escolar, donde se espera que florezca el intelecto, el bullying ha hallado un terreno fértil para su propagación, exacerbado por las comunicaciones electrónicas. En respuesta a esta oscura realidad está la organización, el esfuerzo por combatir el acoso, la violencia. La verdadera defensa radica en la prevención y en la educación en valores. Un grito desde el silencio no es solo una obra literaria, es un escudo contra los ataques de los acosadores. A través de las páginas se entretejen valiosas lecciones sobre la importancia de la familia, el hogar, el respeto hacia uno mismo y los demás. Es un llamado a la acción, una invitación a construir una sociedad compasiva y justa. Únete a la misión de la transformación, descubre cómo la empatía puede convertirse en un arma poderosa contra el acoso. Di basta ya, no permitas que acosen a un compañero, porque como se sostiene en la novela, el primer paso hacia la libertad es el empoderamiento. Es hora de fortalecer la armadura de nuestros jóvenes y de nosotros mismos.
de alzar la voz contra el silencio del bullying. Gracias.